¿Qué tal? Buenas noches, gracias, gracias porque están aquí conectados y tuvieron un poco de paciencia. Estamos ya listos para comenzar con ustedes un programa más, ya el cierre de, de semana. La verdad, muy interesante lo que ha venido sucediendo. Y ayer nos quedamos, la emisión pasada, obviamente, nos quedamos con algunas imágenes pendientes, por supuesto. Así es que hoy vamos a... darles cauce, obviamente, y verlas, por, por supuesto. ¿no? Entonces, bueno. Gracias, gracias a los que están. Kurx Peterson, de allá del Reino Unido, muchas gracias. Eh, este, ¿dice qué? Este el ¿qué? bueno, no sé qué dice Julián, y lo que no veo. Omar Lepe dice. Ah, caray, Omar Lepe, saludos desde el Hongo, cercas de la Romorosa, órale, qué buena onda. Me trae recuerdos, me trae recuerdos el, ese lugar, porque ahí es donde. De ahí fuimos para elegido Guadalajara 2 precisamente, y, y bueno, pues estaba yo buscando la, la, las, este, ¿cómo se le dice? Las este, imágenes que tengo para promocionar el, el, el evento, obviamente, y, y este me encontré fotografías, pero de otras cosas, y, y bueno, pues déjenme, déjenme ver si, si puedo, a ver si esta cosa la, las, 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 las muestra. Y, y la verdad me, me, me acordé, me acordé de, de esta situación cuando estuvimos allá. Híjole, no me la pone, no sé por qué. Déjenme jalar por aquí la imagen y aquí sí ya la aquí sí ya la, la podemos ver. Y, y bueno, pues esta es la romorosa, es, es la cascada, es el, el lugar en donde. A ver, ahí está, esa es la, la fotografía. Estamos, eh, esto es el año de 1999, para ser exactos. Eh, a mi derecha se encuentra mi compañero Eduardo Ortega, que es eh, parte del equipo de los Sky Watchers. Muchas gracias Julián, es lo que luego luego quiero, quiero saber, porque como ahora estoy utilizando el OBS, por eso entré tarde son. ¿Hace cuántos kilos que fue eso? Pues no te creas, ya también bajé bastante de peso, pero eso fue en más o menos entre octubre y noviembre de 1999, para ser exactos, ese es el... El dato que, que les puedo dar exacto, 1999, para que tengan una idea de dónde andábamos en ese tiempo. Y obviamente en mayo, en el mes de mayo de 1999, fue la primera vez que, que estuvimos ahí con el, con el jefe Maussan y con la Moni González, Salvador Villanueva, y con eh, mis compañeros que estaban en ese tiempo eh, acompañándonos para hacer la investigación, obviamente de... De, de la rumorosa. Aquí está. A ver si reconocen. A ver si reconocen. Ahí está. Nada más y nada menos que Factor OVNI. Ese que tiene su su paleacate en la cabeza. Es Factor OVNI, es Rubén Villatoro. Y esa es la zona de la cascada. Este es el lugar en donde se llega hasta lo más alto. De ahí es donde. Desde este punto es donde vimos a los seres. Hacia la cañada. Y, y bueno, pues ahí estábamos en la noche. Precisamente pues ya en el en el campamento en el campamento base para este hacer las vigilancias en las noches precisamente ahí eh, a la expectativa y sí llegamos a ver algunas situaciones bastante complejas eso es de noche y, y al amanecer bueno pues ahí estábamos ahí están las fotografías que Enrique Kurt pero por cierto también eh, estuvo ahí con nosotros en la imagen está del lado izquierdo, está Jarit Jiménez, está Lalo Ortega, luego estoy yo, Carlos Clemente, y Factor OVNI. Factor OVNI está ahí, créanme, esto era más o menos entre, yo creo que si sí, ya era noviembre, porque fue de las últimas ocasiones que estuvimos ahí, y hacía bastante frío, estaba muy nublado, en la noche bajaba la temperatura de manera considerable, y por eso nos ven con chamarras y con gorros, y bueno, pues es bastante frío, es, es muy extremoso este sitio en esas épocas del año, ¿ok? Ahora en abril, por eso Dino de Labra escogió esas fechas, porque obviamente el cielo está más despejado, hay oportunidad de, de estar, pues obviamente, eh, con una mejor situación, en ese sentido de eh, tranquilidad con respecto a, a la visión del cielo, obviamente, y del clima. Así es que quería comenzar, eh, pues me encontré las fotografías, me las encontré y dije, a ver. Vamos a, a mostrárselas. Aquí estamos ya en el regreso. Digamos que esta fue de las últimas fotografías ya en la zona de La Rumorosa en ese noviembre más o menos de 1999. Eh, tuvimos que caminar de noche para no cometer los errores de, de hacerlo de día, como siempre que vamos con el jefe de Mausan siempre camina de día y eso es, está prohibido, o sea, eso, eso no es... De noche, en la madrugada, es cuando se debe de caminar. Es más peligroso, sí. Salen las serpientes también, hay animales, hay pumas o león de montaña. Y bueno, pues aquí está esta fotografía de las últimas ya, porque estábamos en la mesa. Ya de hecho comienza a, a salir el sol ahí en el horizonte. Y ya estaríamos esperando que fueran a recogernos para... para no, yo regresé. Ya van dos veces que regreso a este lugar, cerca. Con eh, nuestros amigos de History Channel fue la última vez, estuvimos cerca, muy cerca de este lugar. Pero ahora, ahora que vamos al 27 y 28 de abril, pues bueno, vamos a estar ahí también a unos cuantos eh, kilómetros, a unos cuantos kilómetros de distancia, obviamente, de eh, la zona en, en este lugar aquí en, en La Rumorosa. Un, un momento. Eh, para nosotros, histórico, la verdad, muy importante, ya que obviamente, pues nos trae muchos recuerdos de esa investigación. Miren, ahí está. Ah, Ahí sí, mi querido Julián, a ver qué dices, pero ay, 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 ahí está, ya está, se recuperó la señal. Eh, Mario Reyes dice: manifiéstate, saludos a Mario también, Omar Lepe, ¿no? Dice, hay leones, sí, eh, bueno, eh, leones de montaña, o sea, los llamados Pumas. Eh, que les eh, que se les eh, denomina también así. Creo que estamos este, experimentando ahí un poquito de pérdida de señal. Ahorita ahí la recuperamos. Y este bueno, ahí tenemos esas imágenes, como ves, pero con poco contacto estaremos. ¿Qué dice? Pero con puro contactado estaremos y mucho más, dice Julián Lepe. Eh, Eric Ferrusca Salud, Howard Huertas también. Eh, ¿Quién dice? Rafael Ross, también like galáctico. Órale, excelente, qué buena onda. Eh, Andrés Aulet, ¿cómo estás? Bueno, Julián, no me comentas nada, paso a lo siguiente. Ahí estamos, yo estoy del lado izquierdo, casi no me sacan en la foto. <laughs> El jefe Mausán en medio, eh, un periodista, un reportero de allá de San Diego que tiene su gorra. Eh, eh, Raúl Fabricio está a espaldas en su, con su playera blanca. Y al fondo, pues bueno, Lalo y los compañeros Salvador Villanueva. Y ya no estábamos, estamos en Rancho Santa Verónica, próximos, próximos ya a, eh, obviamente, comenzar esa experiencia en aquel tiempo, ir a la búsqueda otra vez de este lugar en donde Raúl, Fabricio, Lamoní y todos ellos tuvieron el encuentro con estos seres. unas Son imágenes eh, históricas para nosotros, yo quise compartírselas y bueno pues ahí están, ahí las tenemos ok, es, hay muchas más en, en, en los próximos días iré rescatando un video que tengo inédito que no ha visto la luz en ningún momento, en ningún lugar y es de aquel tiempo en el que estuvimos obviamente en este sitio ya lo iremos platicando y esto es con miras a precisamente invitarlos a que aquellos que quieran participar en esta eh, nueva, en este UFO Camp UFO Camp La Rumorosa eh, pues busquen ufofest.mx, ahorita eh, pongo ahí la, la imagen, ufofest.mx, www.ufofest.mx, así de sencillo, no tiene mayor pierde, y puedan acompañarnos, eh, por ahí alguien puso en, en uno de los videos de las transmisiones de las cámaras de Skywatchers que quiere ir con dos personas más, quieren apuntarse tres, ahí le puse pues en ufofest.mx está el WhatsApp de Dino de Labra, y pues obviamente... Eh, es creo que bastante bastante importante que, que tengan esa posibilidad ok bueno pues vamos a avanzar y eh, vámonos con las siguientes imágenes nada más dejen ver si si las eh, podemos eh, ver rápidamente esto es en argentina y eh, déjenme aquí por acá déjenme ver si las si las muestra rápidamente y vamos saludando vamos saludando a los que van llegando también Camarbi todo normal excelente mi querido Camarví, Daniel Palomares de Yata hace muchos talleres de ese caso Sky Watchers pues este lo comentas así y, y lo debo de expresar de la siguiente manera gracias Camarví, eh, pues eh, gracias y siempre se lo digo a, al buen eh, eh, est, al buen eh, cómo se llama este ay se me va el nombre de repente, al buen este. A ver, ahora sí se debe de ver. Al buen Raúl Fabricio, siempre se lo digo a Raúl Fabricio. Eh, por digo, suena extraño, pero gracias a la experiencia que ellos tuvieron en ese 1997, cuando se perdieron, que decidieron regresarse, según ellos, para cortar camino y no sufrir lo que habían pasado cuando llegaron a la cascada, que es bastante complicado. Pues salió peor, literalmente, fue más complicado de lo que imaginaron. De hecho, antes la contaron, de verdad. Eh, se encontraron con tres serpientes de cascabel. Esto, evidentemente, eh, pues era complicado. No es tan sencillo estar en estos lugares si no se conoce, si no se sabe de las, de las situaciones que se pueden vivir en este lugar. Y bueno, pues afortunadamente, afortunadamente no, no pasó nada. No, 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 no les. no tuvieron. Eh, digamos la mala fortuna de que fueran mordidos por una de estas serpientes pero eso los obligó a permanecer en el, en el encino y al permanecer en este lugar en la noche a las ocho y media ni siquiera era tan tarde fue cuando pues eh, vivieron esa experiencia de, de ver primero las naves eh, muchos platillos, muchos objetos y después entonces verían a los seres acercándose ahí a donde estaban ellos pero bueno esa es, esa es una historia que ya platicaremos Vámonos con las imágenes y bueno, pues tenemos de primera instancia esto que eh, nos lo envía rápidamente, déjenme leer por acá. Es eh, Sonia Moreira, eh, nos envía imágenes este, que nos quedaron pendientes. Estas tomas del cielo durante el eclipse por estas tierras no se vio el fenómeno, solo estas rarezas en el cielo se ve desde la parte sudoeste de Buenos Aires, en Argentina y bueno nos felicita por el programa y bueno pues muchas gracias a Sonia Sonia Moreira de eh, Buenos Aires Argentina que nos nos dice hey aquí están estas imágenes eh, me parece y creo que es a ver déjenme acercarle un poquito más es este fenómeno extraño que ella ha estado buscando en muchas ocasiones como una especie de de chemtrails estas eh, líneas vamos a ver la siguiente fotografía ahí la tenemos con mayor acercamiento son como eh, condensación de aeronaves que quedan en el en el firmamento y bueno pues Sonia dice que lo ha estado notando esta situación anómala en el área en donde ella vive es eh, a, a la zona sudoeste de Buenos Aires Argentina ahí tenemos algo extraño si se ve como una especie de pues no sé si de disco o algo así raro vamos a hacerle un poco más de acercamiento ahí está entonces todos aquellos que están allá en Buenos Aires, Argentina, quizás conozcan esta, esta área. Igual eh, de alguna forma pudieran eh, comentarnos si han tenido la oportunidad de ver este tipo de fenómenos. Ahí está en el acercamiento. Se ve extraño, era un objeto que permanece ahí. No, no creo que sea un avión o no lo parece. Y bueno, pues lo más extraño para, para eh, Sonia es estas trails, estas líneas que dejan los aviones. Y bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por eh, enviarnos las imágenes. Y bueno, pues ahí está. Ahí las tenemos. Bastante, bastante interesante. Y por cierto, por cierto, vámonos acá de regreso. Eh, hace unos minutos, y, y con eso iba a comenzar el, el programa. Lo vamos a ver rápidamente. Loreto Salinas eh, comentó ahí en, en, en la zona de, de. Este. de los comentarios de las transmisiones en vivo. Que había pasado algo. Y sí, la verdad es que lo estoy. Eh, lo descargué rápidamente. Ahí sí me dio chance de ir al, al celular. Y a ver, nada más déjenme cerrar por acá todo esto. Para que no me esté causando absolutamente nada. Y me envió esta. Bueno, nos envió este. Este reporte. A ver, nos dejen cerrar acá. Y ahora sí, vamos a verlo. El reproductor, aquí está. Dejen ajustar la pantalla. Es la cámara de Atlisco, obviamente. Estamos hablando de hace un par de minutos, literalmente. A las 7 de la noche con minutos. Y bueno, ahí está la toma, ¿ok? Voy, es muy rápido. Ya ven que estos objetos cruzan a velocidades verdaderamente vertiginosas. Voy a hacer un poco más grande la, la imagen para ver si, si le ganamos eh, zoom. De todos modos, voy a. Perdón, ahorita lo bajé, no he, no he tenido oportunidad de, de editarla como se debe, pero sí podemos hacer aquí algo, ¿ok? Bueno, ahí está la, la toma, nada más déjenme acomodarla un poquito más, ya se salió de, de cuadro como la crecí, ajustar a la pantalla, ahora sí, ahora sí está bien, aquí la tenemos, va, corre video, lo voy a correr en velocidad normal y va a pasar de izquierda a derecha a una velocidad extraordinaria, y fue en dos ocasiones, Loreto, ¿eh? esta es la primera, ahí va. Ay, dije, híjole, parece un ave, un insecto, algo así. Y, y pasa dos veces, nada más que ya no me dio oportunidad de, de volver, de, de ubicar el otro, porque ya literalmente faltaban unos minutos para comenzar. Y entonces fue cuando no pude. Ya ahorita estamos con el OBS. Ahí viene en cámara lenta, y eso cruza a una gran velocidad. ¿Qué puede ser? Vamos a tratar de congelar la toma cuando pasa más cerca. Ahí va de nueva cuenta. Y hago un acercamiento. Viene del lado izquierdo. Es el atardecer. Muy bonito, por cierto. Que, que se registró ahí en la cámara del volcán. Ahí viene. Ahí, ahí lo detengo. Aquí ya lo vieron. Es este... Pues esta, este objeto. Esto que se ve medio lenticular. Se ve con cierta forma alargada. Pero podría ser un, un disco quizás. Corre video. Y ahí se va. Se va tan rápido que no me da chance de ponerle... Pausa, ahí, ahí está. Ahí lo tenemos más cerca. Esa es la toma más eh, cercana que se logró registrar. Recuerden que tenemos un aumento en el equipo, es decir, un zoom. Nos acercamos para quitar las casas de abajo. Si vemos la toma panorámica, está el Ejezón, el volcán. Pero afortunadamente es una muy buena vista que Oscar HM nos, eh, nos ayuda a tener. Y bueno, pues aquí está esto que acaba de ocurrir hace un par de minutos. Así es que... Muy, muy interesante. Aquí ya lo acerqué y, y, y no me parece, me, me, lo he dicho mil veces, no muchas veces lo he comentado. No eh, no quiero influir o no quiero que digan, ah, Carlos dijo. Tomen sus, sus eh, conclusiones. También ustedes son eh, expertos, por supuesto, y además tienen un ojo clínico en ese sentido de decir, bueno, ¿qué puede ser esto? Ahorita veo con el buen Camarbi y todos los eh, aeronáuticos, y por supuesto con todos ustedes que eh, opinen qué puede ser esto. Lo vamos a ver, lo voy a retroceder un poco y viene en cámara lenta en lo que veo que, que comentarios hacen precisamente de esto. Se ve cercano. Eh, bueno, bueno, espérame cámara, 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 calma. Eh, híjole, nada más porque no puedo hacer la toma, eh, no puedo abrir la toma desde aquí, desde esta computadora, no puedo hacer el zoom back. De, del, lo voy a hacer. Lo voy a hacer mañana de día, voy a tener la toma completamente panorámica y la voy a mostrar aquí mañana, mañana en el programa para que vean a qué distancia está el volcán y cómo la veríamos con nuestros ojos y cómo al acercarnos, obviamente ganamos, ganamos un, un, un aumento importante. No es el no, Recuerden, Cámara B recuerda. Estas no son, no, es do, no son dos dimensiones, nada más es tridimensional la cosa aquí en, 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 en la toma, solamente que en la cámara pues se ve así, está lejos. La toma estás con un zoom, por lo menos casi a la mitad del zoom de la cámara, estamos hablando de 12, de 12 aumentos ópticos quizás, entonces tiene eh, un acercamiento bueno, muy importante, y por eso es que logramos ver cosas que pasan entre el volcán y la cámara. Si tuviéramos la toma abierta, este, créeme que sería muy difícil. Ay, sería muy difícil poder verlo. Bueno, ya se salió de ahí, de la toma, perdón. Se abrió aquí otra cosa por, por eso el Windows no me gusta, pero bueno, este, vámonos, vámonos. Ahí esto, Loreto Salinas nos lo reportó hace un momento y bueno, pues se le agradece, se le agradece de verdad, muy importante, ¿ok? Pero toma esa consideración, este, mi tío Marví, es decir. Tú tienes una montaña y la ves panorámicamente, entonces con tu cámara le acercas para verla mejor, y entonces en ese lab, en ese en esa distancia, en algún punto cruza un objeto, entonces obviamente lo estás viendo más cerca. No quiere decir que, que que pasó muy cerquita de la cámara, la cámara se acercó hacia el volcán, pasó allá, pasó lejos. ¿Qué tanto? No lo sé, es bastante lejos, pueden ser algún un kilómetro dos posiblemente. Entonces bueno, ese es esa es la situación, es una opinión nada más y bueno. Y también Cristian González nos dice, eh, Carlos también en el, el volcán en, en Atlisco nos envió esta imagen, está eh, congelada la toma, de algo extraño, obviamente que también pudo eh, visualizar en este volcán. La cámara está eh, viéndolo casi en todo momento, casi con el mismo aumento, con el mismo zoom. Y se registra esto que estamos viendo ahí en las imágenes. Eh, me envió el video. Déjenme ver si lo, si lo podemos eh, también visualizar de la misma forma. Pero es tan rápido. Es, es, son cosas veloces. Son cosas que verdaderamente en, en un cuadro literalmente cruzan, cruzan a gran, a gran velocidad. A ver, aquí lo tengo ya el video. Déjame ver si lo podemos este, reproducir. Apagó esta y vamos a ver el video. Ahí va, eh. fíjate, en la velocidad normal, mi querido Camerby y todos los que estén ahí atentos. Esta es la velocidad normal. Ahí, ahí viene, pasó algo abajo, puede ser un insecto y ahí pasa, justo hacia el centro, arribita, ahí pasa esta cosa. Vamos a ponerle un poco menos de velocidad, 0.25, ahí viene, ahí viene y literalmente en un cuadro brinca a otro. Ahí está. Vamos a retroceder y detener la imagen cuando cruce, literalmente. Ahí está. Entonces, ojo, mi querido cámara eh, recuerda, tenemos el, la mitad de aumento hacia la distancia, hacia el volcán. Entonces, obviamente cruzó algo a quizás 100 metros, o 200 metros, pero a 100 metros o 200 metros, ¿cómo verías un insecto? También lo podrías ver, no, no, no lo puedo negar, pero bueno, ahí está esto que también cruza. Eh, a una gran gran velocidad, híjole. ¿Qué pasa con el internet? Ahí tenemos esa, esa imagen. Ya se reconectó. Bueno, ya estamos aquí reconectados. Espero que ahí está. Ya estamos reconectados. Eh, te bloqueaste. Sí, el internet está eh, para variar yo creo que ha de ser han de ser desde el espacio desde el espacio han de, estar, han de estar buscando Sky Watchers se está cortando sí ya mi querido Polo Polo saludos en lo que se restablece la señal Marcelo Mar ah, pues aquí está el buen eh, Marcelo Mar Marcelo Mar es un, eh, in, una pieza importante en este monitoreo muchas gracias mi querido Marcelo Mar recibí tu correo de la antigravedad muy interesante muy interesante ahora sí audio como que sí pues todo bien todo bien estamos bien está todo bien, bueno, pues ahí está eso de, del buen Cristian, envía otro, pero ya no me gustó tanto, también pasa rapidísimo, pero es muy complicado, este, a ver, es igual, bueno, no sé, vamos a verlo, vamos a verlo y ya ustedes decidan, decidan qué puede ser, lo que sí es que definitivamente también hay que tener cuidado con los insectos, eso sí, definitivamente, a ver, aquí está el otro, el otro video que también, bueno, el reporte y la imagen que nos envía Cristian González, que de verdad híjole, qué, qué ojazos tiene para ver los ovnis, ¿eh? no voy a, ir a pensar mal, pero qué vista tiene, la verdad, impresionante para poder registrar esto en la cámara que pasa tan rápido ahí lo vamos a ver cuadro por cuadro ahí apareció y se va, voy a regresarle, ahí está, ahí lo tenemos del lado izquierdo y obvio, no está mi querido cámara, vi hasta el volcán está, pasa a una distancia, digamos, más eh, sobre Atlisco. Que se vuelve a cumplir lo que dije en el programa pasado. Ojo, ojo, híjole. Ay, se está yendo el internet, corazón. ¿Por qué? Qué raro. Y ya bajó de 300, bajó 280, chaval. Estoy volviendo a conectar. Ok, ya está. Bueno, pues a ver si, si, si tenemos aquí ya señal. Aquí la tenemos ya. Este. Ok, bueno. Pues vamos a, vamos a seguirle. Vamos a seguirle. Porque este. Aquí está este objeto. A ver qué piensa, mi quiero Camar V. Voy a acercarme un poquito, un poquito más a la, a la imagen, a ver si se logra ver... Eh, por lo menos no creo que sea un insecto, no lo parece. A ver, ahí está. Y bueno, pues interesante, se ve como tipo ovoide, como si fuera un, un, un objeto de forma discoidal. No se ven alas, no se ven antenas, pero bueno, me llamó la atención, me llamó la atención y obviamente agradezco mucho... Hijo, les está desconecte y desconecte, corazón. Ahí está. Bueno, pues vamos a seguir a ver si, si nos siguen eh, visualizando, por favor. Estábamos hablando de un, de un avistamiento en Tepoztlán, lo voy a colocar acá y aquí sí lo, aquí sí lo vamos a ver. Me parece que un poquito mejor. Aquí lo ajusto a la pantalla. De pantalla bueno, este es el reporte de Dio. Ahí pasan esto estos cilindros, estas Una cosas estas tan extrañas. A veces son esferas. Más gruesa debido a que ahí vean cómo va hacia el fondo y grande. se pierde literalmente en las montañas. Zonas Vamos zonas a verlo de, pantalla, de nueva cuenta. Dos bisagras y pasa y uno, uno acá del lado derecho el arriba. Tríptico. Pero el importante viene enseguida. Ahí va. Ahí lo detengo. Vamos a hacerle un poco más de zoom. Y. Este tiene cierta configuración, se parece a los rots, porque tiene como pequeñas eh, ondulaciones, no sé si lo ven, tiene ciertas ondulaciones en sus costados, aunque podría, podría estar yo equivocado, pero definitivamente es eh, el tipo de, de cosas que se han estado viendo ahí en la zona de Tepoztlán, y ahí va a hacia la las batería montañas más grande. y se pierde. Obviamente, de pantalla, este tipo de, de avistamientos voy a, con a ir se reuniéndolos en su rubro, en el volcán, ahí tendría en Atlixco, la, batería más la, grande, de, la cámara de allá de, de, de Rosarito, y, y además ir compartiendo con, tríptico, con todos ustedes esta situación. Un rot, yo creo que sí más puede ser eso, Marcelo. Puede ser un se ve así de esa forma. Bueno, pues ahí está un reporte de Dio bastante, bastante interesante. La verdad me gustó. Y nos demuestra que hay actividad constante en esta zona. Otro más de Tepoztlán que también se quedó ahí pendiente. Y, y los de Pedro Pangavino que, sí que la verdad también son buenísimos. Que tiene atrasados ahí estos planes, son y tal vez esferas y cilindros que, de que vienen a gran, a gran año, velocidad. Y, y hay algo ha ahí al fondo que de repente en se mueve en esta forma. No sé si lo vieron. El mundo. Ahorita voy a hacer el acercamiento. Vamos a la siguiente y está, está extraño vamos a ver lo que me imagino nueva que Samsung tiene atrasados estos planes y tal vez lleguemos a ver la propuesta de Samsung y hasta a ver el si próximo ven, año y Huawei termina siendo el primer lugar el fondo es donde, en lanzar donde un dispositivo Ahí, de estas características en el mundo Déjenme acomodar la toma. voy a, a, a que volverlo a correr que y Samsung observen tiene atrasados cómo estos del, del, del servo, tal vez lleguemos a ver si la observaron esa de situación Samsung, y también una cosa prende y apaga miren cómo de la de la pirámide Imagino que Samsung sale tiene de un, desde estos planes, donde está la pirámide de, de, a ver de, de, la propuesta hasta el de Posteco, próximo año y Huawei se va hacia lado el primer que, lugar izquierdo y luego hay algo que prende y apaga que va hacia arriba y se en el va. Hay, imagino, hay cosas extrañas. Mira, me imagino mira, que Miren, en, estos en un, planes, un segundo pasó de la pirámide hacia la izquierda la y desaparece de y luego hay algo prende y apaga, terminando siendo el primer que es una luciérnaga, pero se va hacia arriba y desaparece en el momento dado son eh, fenómenos que repito voy a ir eh, seleccionando voy a ir eh, armando en bloques y vamos a revisarlos bastante bien ahorita es rápido porque hay muchas cosas que estamos obviamente compartiendo con todos ustedes y bueno pues lo del eclipse también nos envió nos envió lo de lo que pasó en el eclipse déjenme nada más acomodarlo y esta es una de las imágenes creo que más eh, eh, que más llamaron la atención de cómo aquí al inicio están haciendo el zoom hacia el, hacia el sol, hacia el momento del eclipse, y pasa esto: una especie de sombra que de algunos se atrevieron a decir que era un helicóptero, que la sombra del helicóptero, pero ¿dónde está el helicóptero? De abajo para arriba, pero bueno, y se va. Ahí la van siguiendo, la vieron. Obviamente, que es lo platicábamos en la emisión de los ovnis del volcán. Esto definitivamente es un, un fenómeno nuevo. Eh, están como ocultándose pero desafortunadamente pues no lo logran realmente no lo, no lo logran al 100% y Dio me dice aquí está el video, ahí lo vamos a ver en cámara lenta pasa a ir al lado derecho del sol y se va lo siguen lo están viendo y bueno pues muy muy interesante muy muy interesante y bueno pues está muy metido en su charla y no nos pela la buena bueno ya vi ya vi se está cortando corazón. Bueno, ya estamos aquí de, de regreso. Ahí estamos. Es que miren, ¿saben qué pasa? Mi querido Rafael Navarro, se está cortando el internet. Se está de manera intermitente. ¿Por qué? No lo sé. Entonces, este, si me detengo, pues más intermitente hago el programa. ¿OK? Los ovnis del eclipse, para que los veamos, dice Marcelo Mar, exactamente. Ferlosa, saludos, ¿cómo estás? ¿No? Entonces, gracias. Bueno, ahí ya está marcando conexión buena, vamos a, avante, vamos avante. Y bueno, pues El Buen Dío me manda esta imagen que, repito, ya, ya tuvimos la oportunidad de, de compartir con ustedes y bastante, bastante interesante, de los ovnis, los ovnis del eclipse, muy bueno, la verdad, muy interesante. Bueno, vámonos con la siguiente también, video normal de un minuto, dice El Buen Dio eh, Ah, pues es de Tepoztlán, pero este sí está largo, pasan muchas cosas, muchas cosas. Y les, eh, mañana, mañana les voy a enseñar uno del de buen Pedro Pangabino, buenísimo, no lo van a poder creer. Bueno, aquí está otro, otro precisamente del eclipse que nos envía Dio 9000 y es algo similar, el mismo patrón, hay algo oscuro que se va moviendo entre las nubes y de esta forma se va eh, presentando, eh, pues ahora sí que en los momentos del eclipse, ¿no? ¿Están buenos los videos? Claro que sí, mi tío Julián, muy interesantes porque tuvimos la oportunidad en, digámoslo así, en algún momento de poder ser testigos de lo que habíamos dicho. Y, y me dio mucha risa ¿eh? porque en algunos medios digitales, en algunos medios digitales que me parece, me parece, yo, yo pienso, no tienen por qué saberlo, pero algunos medios digitales hicieron el, el, en sus portadas… Dijeron que era la primera oleada ovni de un eclipse de sol. Háganme el favor. Obviamente, repito, no, no tienen la obligación de saberlo, porque no, a lo mejor no ven Sky Watchers para empezar, ¿no? Ni Tercer Milenio, pero definitivamente esta no es la primera oleada ovni en un eclipse. Ya van por lo menos eh, buenos momentos en diferentes eh, fenómenos astronómicos, como son los eclipses anulares, es decir, de luna y también de sol. El principal fue el de 1991 y se, digamos que se se registró de manera muy importante porque era la era del video. Muchas personas tenían las cámaras en sus manos y estaban estrenándolas, estaban eh, ahí eh, deseosos de grabar ese fenómeno astronómico y ahí es cuando registraron la presencia de estos objetos. Y, y bueno, pues a mí me, me llamó la atención cómo los encabezados decían se vivió una gran oleada, la primera gran oleada de un eclipse de sol bueno, parece helicóptero, dice Julián Lepe, pero no lo es, los ovnis siempre están ahí, mi querido Julián, mi querido Julián. Bueno, pues ese es el reporte de Dio que también nos hizo el favor de, de enviarnos y déjenme ver, ok, eh, nos enviaron una esfera en ESA, no sé, eh, traté de entender, la verdad a veces este, sí es complicado, este, porque no estamos en el lugar, porque no sabemos cómo, cómo se presentó esta situación y e incluso lo comentaron aquí en el programa, en los, en los comentarios precisamente, y dijeron, Carlos, se presentó una esfera en esa. Eh, aquí están las fotografías de lo que nos enviaron, pero no, digamos que trato de entender qué fue lo que pasó. Ajustar a la pantalla. Y bueno, aquí está la imagen. Les voy a decir quién la quién nos envió esto rápidamente. Dice Alberto Andrade. Dice Esfera en esa. Te comento que el lugar donde se vio es un árbol grande. Comparto foto para que cheques, tengo un video, pero es de 33 megas, adjunto fotos nada más. Entonces, bueno, lo que estamos viendo son las fotografías que, que también eh, logró captar y me imagino, voy a hacerle un acercamiento a una de las fotografías. Ah, déjenme silenciar las otras. Ok, aquí está. Eh, déjenme acercarle. Yo pienso que desde adentro de, de, de su sillón, ahí sentado en su sillón, vio esto. Un objeto luminoso arriba del árbol con una luz. Supongo yo que eh, este, pues no, no es algo normal. Pienso, pienso. Entonces, eh, ahí está, la persiana, y se alcanza a ver una luz. Las fotografías son iguales cada una de ellas. Entonces me dice que este, esta es la imagen del, del árbol, donde estaba esa esfera arriba del árbol. Aquí está, y, y bueno, pues supongo que no es eso que se ve ahí, debe de haber sido eh, algo que estaba muy cerca de la copa del, del árbol. Y bueno, pues ahí está, yo es lo que entendí, es lo que vi. Ojalá que puedas mandar el video, sería un, creo que un poquito más, este, pues más se podría ver con más claridad. Supongo yo que lo viste, estaba sentado o parado, no sé, digo, estaba cerca de la ventana y, y tomaste así entre la persiana y sería interesante ver el video por supuesto muchas gracias de todos modos por, por el envío y pues, gracias muchas gracias bueno este ay Javier me envió algo pero no lo puedo ver Juan Tobar Juan Tobar también eh, ovni eh, can, eh, dice que se, en el en el estrellamiento del barco cuando se estrelló el barco en Baltimore eh, que sí hubo ovnis entonces este a ver vamos a ver por qué dice que sí no vamos a ver el mismo que presentamos el video en donde se ve algo que cruza yo casi podría estar asegurando que podría haber drones, Habría, había drones que estaban captando esta situación, pero dice Juan Tobar, atención, también había otras cosas ahí extrañas, y nos muestra esto. Por ejemplo, dice esfera negra, es la que está del lado derecho, y un objeto también esférico que está encerrado ahí en ese círculo. Y bueno, pues este también eh, dice que aquí es algo más extraño. No lo sé. Honestamente, si tenemos el video, mi querido Juan, sería más importante. Pero ya esto es después. Esto ya es después del, del siniestro de cuando chocó el barco. Y bueno, pues definitivamente pienso, pienso que podrían haber drones, ¿no? Quizá reflejo en la ventana, dice Juan Calvino. Eh, mira, mira, Juan, definitivamente necesitamos el video. Necesitamos el video para saber en esa ¿Qué fue lo que se vio ahí arriba del árbol? Igual si era un objeto, una esfera o algo, pero necesitamos el video para poder salir de dudas. Así como lo mostramos, bueno, es un poquito, un tanto cuanto complicado, pero interesante. Nosotros no lo vivimos, entonces ahí es cuando nos cuesta trabajo, precisamente. Y bueno, el buen Rafael Navarro, porque dice que no, le pe que no lo pelo. Que no lo. Que no, pues yo tengo que seguirle hablando, mi querido Rafa, porque vi que estaba fluctuando el internet. Y bueno, pues yo me sigo, yo me sigo en el momento en que se conecta para que podamos este, darle causa a todo esto. Bueno, eh, me envía, ya vimos el que desaparece, ¿no? Ya. Ahora dice que esto fue aquí en la, en la zona de la Ciudad de México. Vamos a ver la, la esfera. Ahí empieza al principio un objeto luminoso al centro. Y me parece que esto fue. A ver, dice el buen Rafa Navarro. Y mandó fotografías, video y fotos de OVNI sobre la Ciudad de México 10 de abril. Ya fue dos días después del eclipse. El buen Rafa Navarro. No sé si lo grabó él, pero nos envía la, la grabación, que es esta. Híjole, ahí se ve, ahí está negro. Y después eh, lo hacen con tanto acercamiento que se desafoca. Está un poco desafocado, pero ahí está esta esfera que nos eh, dice el buen Rafa Navarro, que es. En algún punto de la zona de la Ciudad de México, repito, no sé si fuiste tú y obvio como pierde referencia el celular o con lo que estás grabando o se está grabando, pues se pierde el foco, desafortunadamente de esto que estamos viendo en las imágenes. Muy interesante, avistamientos que quedan a la interpretación, obviamente también de cada uno de nosotros. Así es que muchísimas gracias Rafa, muchas gracias. Interesante, vamos a dejarlo así y bueno, vámonos, vámonos. Vámonos con más porque si no se nos va el tiempecillo. Aquí está de Costa Rica. También nos enviaron eh, imágenes en video. Eh, ahorita comento quién. Y eh, de un objeto, un objeto extraño. Aquí lo tenemos. Ahí está al centro de la pantalla. Y déjenme decirles nada más quién. Son varios segmentos de video. Es eh, Mike, Michael Orozco. Muchas gracias Michael. Gracias por, porque te tomas el tiempo de mirar el cielo primeramente y después por eh, compartir con nosotros pues lo que ves, lo que captas dice que en la madrugada del primero de enero de los mil en Cártago, Costa Rica eh, captó esto, dice podía haber grabado mejor y me hubiera gustado haber tenido un mejor video eh, pero se me dificultaba ya que el objeto se movía muy rápido eh, no se movía en línea recta pero lo, lo que tomaba eh, se movía en diferentes direcciones me desubicaba y perdí el enfoque cuando tomaba dirección por detrás de los árboles dice el buen Michael Orozco que desde Cartago, Costa Rica, eh, pues captó a esto que está ahí en el cielo. Este es, una de lo, este es uno de los segmentos. Nos envió pues, este, varios. Aquí está otro. Luego, luego se nota que es Costa Rica porque hay mucha vegetación igual Brasil y, y Colombia. No, cuando es Colombia en el campo eh, también y se parece a la de Rafa Navarro. ¿eh? Está como prendiendo y apagando, pero de manera muy intermitente. Ahí sí los que son expertos en dron, ¿qué piensan? Otra más, un segmento muy breve. Pues no se movía tanto, ¿eh? estaba ahí posando para ti más o menos. No dudo lo que dices, no digo, pero aquí en la imagen sí lograste por lo menos captarlo así, en este, en este cuadrante, por lo menos bien, muy bien. Ahí lo tenemos en el acercamiento, ahí se le desenfoca y bueno, pues sí, definitivamente en estas zonas de, de América se dan este tipo de... De avistamientos muy interesante. Tiene luces intermitentes, exactamente. Es lo único que me hace ruido. Parece el beacon de un, siete, un Bicom de 737, pero no se va. Parece dron. Yo le voy más a que pudiera ser una especie de dron, pero lo vio nuestro amigo Skywatcher allá y bueno, pues a lo mejor era algo raro, era algo extraño. Bueno, vámonos con más eh, lo de Miguel del Pacífico. Vaya, que es bastante interesante. Muy interesante y la verdad es que hay muchas cosas que pasan y ahora recuerden, recuerden el día 25, el día 25 es, es algo de los avistamientos que se dan ahí en Rosarito, este parece avión mi querido Miguel porque está desafocado pero al principio parece que prende y apaga, no lo sé, necesitamos checarlo bien pero son de los fenómenos que se están generando ahí en, en el mar, en el mar del, del norte, ahí gira. Y vuelve a pasar de este lado. El mismísimo Julián, pues tiene una vista cotidiana. En este lugar él sabe y conoce de muchas cosas que pasan. Pero es lo que ha estado generándose en este lugar. Este es uno de los videos. Además, de que también del análisis, vean el análisis que hace el buen Miguel, dice: Pues este, esto se ve raro. A ver, ¿cómo lo ves, Julián? Ya en el acercamiento. Ya se ve raro, eh. Al principio, pues pudiera ser algo desafocado, quizás un avión, pero ya así tan cerquita. Híjole. A lo mejor era una esfera, no lo sé. ¿Cómo ves, mi querido Julián? Interesante, ¿no? No tiene estroboscópica luz, dice, no, no tiene luz estroboscópica, dice Fernando. Sí tiene luces que prenden ya. Parece dron o en, de, en defecto luces anticolisión de un A320 a 330, dice Daniel Palomares. Avión polo, polo. Ese, es, ese es ovni, dice Juan Calvino. A ver, díganle algo, <laughs> ¿verdad? Eh, Eric Ferrusca, gracias. Bueno. Ahí está, le repito, hay cosas para el análisis. Eso sí, hay cosas, hay eh, evidencias, hay imágenes que, que nos invitan a decir: Ay, a ver, vamos a echarle más zoom, vamos a ponerle filtros, vamos a ver de qué se trata esto en el Pacífico, precisamente. Y es, repito, no con el afán de convencerlos de absolutamente nada. Miguel hace un, un gran trabajo dándole seguimiento a todo, tanto lo, lo anómalo como también la actividad. Eh, militar que existe en el lugar, barcos, aviones, helicópteros y quizás hasta submarinos, porque es un lugar que constantemente están vigilando, así se los digo, lo están vigilando de manera constante, así es que bueno, me pareció importante compartirles esta imagen del buen Miguel Reyes y a ver qué opinaban, está interesante, la verdad está muy interesante, eh, estoy en el trabajo, dice Bisimoto, pues aguas con los hombres de negro, he abusado, Adrián Chávez, Hoy precisamente leí un artículo que Cholula, Puebla es una de las ciudades o una de las eh, eh, sí bueno una ciudad de las más eh, de las más antiguas en Mesoamérica o, o, o lo que es Latinoamérica, sobre todo mesoamericana. Eh, hablando de tiempos eh, por lo menos 500 años antes de Cristo ya era una gran urbe eh, Cholula, Puebla, mi querido Adrián. Inmediatamente me acordé de ti y dije, ah, ¡cara! Pues ahí tenemos un Skywatcher. ¡Qué curioso! Cholula Puebla es uno de los, eh, una de las ciudades más antiguas de América. Qué interesante, la verdad me, me pareció. Y una de las, y hay unas, y la pirámide que se encuentra ahí en Cholula, es, dicen, dicen, que es una de las más grandes del mundo. Eso dicen. No sé qué Ya en algún momento, a ver si ya tienes un tema, sería importante conectarnos para ver qué onda. Bueno, esto es eh, una fotografía que nos envían, ya cambiándole de, de tema. Miguel Reyes. Excelente, eh, muchas gracias, eh, fantástico, la verdad fantástico el trabajo que estás haciendo y ya nos da pauta, literalmente, ya nada más ahorita que ponga la, que, que regrese la luz porque se fue la luz eh, con Julián, pero bueno, esto nos dicen que lo tomaron, lo repito rápidamente, es Armando P, así así se así le puso, eh, Armando P, eh, Armando P, soy de Metepec, pero eh, mi nombre es Armando Pérez, ah con razón, Armando Pérez. Dice eh, que esto eh, pues me platica muchas cosas que vio aquí en, en Metepec, en Toluca, obviamente. Pero bueno, dice que está. Eh, fui a visitar unos departamentos en Puerto Morelos. Estaba tomando fotos de la entrada cuando, justo en la segunda foto, el flash de mi celular parpadeó como si se hubiera trabado. los sacudió el momento porque no dejaba de parpadear. Al ver la foto que saqué en ese momento, no me pareció para nada normal. Eh, por el flash que se vio loco y el, la foto que tomé, dice el buen Armando Pérez. Y bueno, ahí está la imagen. No sé si lo ven, eh, está muy claro. Está clarísimo. Y es un ROT. Un buen ROT. Nada más dejen, uh, déjenme hacerla más más grande la toma. Ay, ay, ay. Como dice Puchis. Ay, 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 ay. Ahí está, ahí lo tenemos, justo en el centro de la toma. Pues ese es un ROT. Es una biología de estas extrañas que aparecen de pronto en cualquier lugar, dentro de la casa, en un estudio de televisión, en el mar, en el espacio, en el volcán Popocatépetl, en el volcán eh, de Colima, en muchos lugares. Y bueno, pues definitivamente es un ROT, mi querido amigo, eso me queda bastante, bastante claro. Así es que una buena, una buena toma de uno de estos eh, seres, de esta biología que eh, parece ser dimensional. Solamente así lo, lo sugiero, ok, porque no se sabe dónde están o dónde fueron o ¿okay? qué. Ay, 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 el de la ruta ovni no se campeó. Híjole, bueno, había un buen video. En fin. Eh, bueno, esto lo voy a dejar para después porque está muy complicado. Y bueno, vámonos con Arturo Robles Gil. Ya que estamos enfilándonos precisamente hacia el final del programa. Eh, el buen Arturo Robles Gil nos envía esta imagen. Ojo, eh. Va a causar polémica, pero me llamó la atención, me llamó la atención y vamos a ver por qué. Corre video, es del de señor Arturo Robles Gil, no lo grabó él, de hecho me dice eh, Charlie, este, este video no sé, no sé de dónde es, pero me lo enviaron. Corre video, es una iglesia, ay, ay, ay ya se iba a cerrar el programa, es, es una iglesia y aparece ahí algo, vieron que bajó como de, de, del techo y se pone arriba de las, de las, este. ¿Cómo se le llama? Ay, 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 ay. De donde se sienta uno en las iglesias, las este. las bancas, las bancas de madera, y ahí se va moviendo, se va acercando, se va acercando. Entonces yo dije, a ver si no es una canija arañita, a ver si no es un insecto, a ver. Obviamente no le dije a mi esposa de arañas, porque si no se echa a correr. Pero bueno, ahí está, moviéndose de esta manera, se va acercando. Yo dije, a ver, en algún momento va a brillar el hilo, ¿no? donde está colgada o qué se mueve para atrás, para adelante, se regresa, luego van avanzando, avanzando, y cuando ya está más cerca, pues ya me llamó la atención, dice Padre Tepos, a lo mejor fue en Tepostlán, en alguna iglesia de Tepoztlán, se ve así, y luego se va hacia la derecha y ya se sale de campo, y si sí, dice soy Tepos, se lo voy a mandar a David Sánchez Flores, a ver si logra saber qué iglesia es esta, y bueno, en cámara lenta vean cómo baja y se acerca ahí a las eh, banquitas de madera, obviamente es una cámara de seguridad, en ese momento no había nadie, se ven algunos orbes, algunas bolitas por ahí, pero eso que está ahí al fondo es diferente. No lo sé, me gustó Bancas, exactamente Marcelo Omar, Bancas, bancas, perdón. Fue a pedir que nos quede <laughs> Fue a pedir que no los atrapemos, dice Marcelo Mar, pues a lo mejor sí fue a como <laughs> Mi querido Rafa, se fue a comulgar, dice el buen Rafael, a lo mejor para más, para más esta esta entidad Dice, wow, excelente, toma, Daniel Palomares. ¿Por qué van a hacerlo? ¿Harías contacto con los que simios? ¿Los ves en un soloquio? Dice, ah, ni ese. Bueno, no sé qué está diciendo. Gracias, gracias. tomos punto puchilay punto puchilay. Oscar Vázquez, un espíritu no humano, dice Oscar. Ah, caray, sí, ya está más, más potente esa, esa, esa idea. Pero bueno, ahí hago un zoom, lo más eh, claro, lo más cercano, para no perder tanto también el, lo que está alrededor. ¿Qué era lo que yo quería ver? Dije, a ver si no es la, a ver si no se ve la, la línea de la, de la telaraña o algo, pero no, honestamente no se ve nada, eh, digamos, normal, sino todo lo contrario, parece como un orbe o un objeto ahí extraño, y también algunos dirían, y lo debo de decir así, una entidad. Quizás para alguien también podría ser un alma, no lo sé. ¿Qué piensan? La verdad, son, son cosas extrañas, son imágenes que, 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 que son raras, la verdad, de que pasan en estos lugares. Por, por la, la nomenclatura de las letras, como pone ahí, soy Tepos, pues es en Tepoztlán Morelos. Y se parece un, un, un tanto cuanto a lo que hemos visto en la cámara. Nada más que ahí está, como quietecita. Vean cómo va hacia arriba y genera, genera su, su su aura de desplazamiento, ¿ya vieron? Ay, caray, ahí se ve más clarito. Híjole, ¿qué puede ser? Ya me dio miedo, ¿eh? Ya, ya está raro, está raro. Se alcanza a ver como algo abajo. La parte brillante queda arriba y se ve como algo muy tenue. Habría que hacerle un poco más eh, de, de, de análisis con filtros. Dice Miguel Reyes, no hay alas, patitas, antenas o algo que indique que sea insecto. Exactamente. Eh, ah, caray, Jesús Alberto Tlaxcalteco, los WAPs visitando nuestros templos de culto. Eh, ah, caray, que lo mencione él, que bueno, mejor no digo, mejor no digo porque es de la Legión de la Oscuridad, el mismísimo Tlaxcalteco. Pero, pero bueno, ¿qué es esto? Vean, está raro. Y ahí, estás, ahí está lejano. O, otro punto importante, eh, Miguel. Tiene profundidad de campo, porque aquí estoy haciendo un zoom, estoy acercando la imagen para verlo un poco mejor. Eh, tiene el contraste que las bancas de madera tienen, o sea, está en esa distancia más o menos, porque si vemos el, el ventilador pegado en la pared, se ve más borroso, está más lejos. Y esto se ve con un poco más de claridad, de mayor nitidez, porque está más cerca de la cámara. Si vemos las bancas, más o menos tiene ese, esa nitidez, ese contraste. Y esta es la forma de determinar cuando se habla de la profundidad de campo. ¿Qué significa profundidad de campo? Pues que está, tiene distancia, no está a centímetros de la cámara. Si estuviera a unos centímetros, 10, 15, 20 centímetros de la cámara, se vería bien grandota y pero perfectamente bien iluminada por, lo, por, por la luz. Y obviamente, al estar más cerca del foco, tiene. Eh, se va a ver mejor, se va a ver perfectamente bien. Aquí, por ejemplo, ya se está acercando aún más, porque se empieza a ir. Y vean, ya tiene una forma pues diferente, aquí está, a ver mi querido Miguel y todos los que están viendo, tiene patitas, tiene alitas, ah oh, caray, dice Oscar Vázquez, un espíritu, puede ser, andará buscando al, el whisky del sacerdote, dice, <laughs> bueno, no lo sé, eh, Jonathan Silva, ¿cómo estás?, ¿qué les parece?, dice llena a ver qué dice Daniel Palomares, dice, si soy algo observador para diferenciar el modelo desde niño y hasta, bueno, no se sé, está platicando ahí otra cosa, eh, fue a pedir que, que hagan contacto con los seres humanos, dice, <laughs> dice, bueno, aquí un extraño, se ve claramente la energía de plasma, Fernando, davina Navarrete, entidad que quería salir en Sky Watchers, ah, caray, sí, cierto, exactamente, bueno, ahí está, vean, ya lo más cerca y se va, no valetea, no tiene patitas, no tiene nada que me indique a mí que que pudiera ser un insecto o una araña, que sería lo, lo, lo más normal. Y vean cómo ahí al fondo baja y frena literalmente sobre las bancas. ¿De dónde vino? ¿Cómo entró? ¿Qué fue lo que pasó? A lo mejor por una rendija, algún orificio, no lo sé. Y se ven otros orbes o cosas que pasan, pero eso definitivamente es extraño. Y bueno, pues eh, ya repito, lo vamos a analizar, lo vamos a investigar. Le voy a mandar la imagen al buen David Sánchez Flores para que en Tepoztlán me diga, porque él es de ahí, él conoce las iglesias. Hay creo que 360 iglesias, así es que alguna de ellas debe, debe de ser este, un pueblo mágico que literalmente está de fiesta todo el año, todo el año. Y ya urge ir por allá, corazón, ya urge, ya urge. Bueno, ahí es cuando les digo, vean cómo cuando acelera en su ascenso se registra... Como una estela de desplazamiento, ¿sí? ¿Sí lo ven? Está raro. Me, me llamó mucho la atención. Por eso, cuando eh, Arturo me la envió, dije, ah, caray, ¿qué es esto? No voy a hacer una arañita. Ya cuando lo empecé a acercar y a hacer y mover, dije, ah, caray. No, pues sí está raro. Honestamente, sí está como para, como para echarle un buen análisis. Ahorita lo presentamos de manera preliminar con todos ustedes para que vayan sacando sus conclusiones, vayan pensando. Dice Dani Onix, saludos, un alma en pena será. José Mesa borró su mensaje. A ver, a ver, vamos a ver qué dice Rafa Navarro. Eh, lo dejó plantado la no <laughs> Y el sacerdote, no hubo boda, vestido y alborotado, dice Rafa, bueno. Sí, entiendo, vengo de familia aeronáutica, sé de lo que hablas, dice Camarbi. Ah, le está diciendo a Daniel, perdón, ya, ya me está regañando a mí, ya algo dije. Pixeles del Sur, saludo Posdata TV Retro Canal. Orbes de luz, como los que están pasando ahora en el Popocatépetl, en estos momentos, del lado izquierdo al derecho, y desaparecen. Órale, gracias, pixeles del sur. Eh, Diego Campo es el espíritu del curita que se no, como crees, como crees, ya ves, estás viendo que está este Tlascalteco aquí, y andas hablando de la oscuridad. Pues dice, pues, o ángel, o demonio, o UAP alienígena, ya tres, eh, tres diferentes. Un alma en pena, Juan Calvino del Plano, igual que el que le rompió. Ándale, igual que el que rompió la mesa, Marcelo, exactamente. Bueno, vámonos, ya nos tardamos un montón. Ya, ya, les, ya les platicaremos después, a ver si, si nos, si nos eh, si vemos qué iglesia es en Tepoztlán. Ahorita se lo mando al buen eh, David Sánchez Flores y está raro. Muy interesante. Vean ahí en el acercamiento ya. Aquí ya deberíamos de verle las patitas, las alitas que va revoloteando. Porque si no está colgado de una, de una tela de araña, entonces es otra cosa. ¿no? Honestamente, es otra cosa. Y ahí se empieza a ir, se empieza a ir, se empieza a ir. Y ahí se ve ya como ovoide, ni siquiera como una esfera totalmente. Ya cuando está más cerca, miren, y se ve como energía. No sé, está. Hay cosas que son verdaderamente extrañas. Y esto es extraño. Muchas gracias al buen Sir Arthur de Buckingham, por supuesto, que nos hizo el favor de. De enviarnos esta imagen que dice que pues, se la, alguien se la envió y que no sabe no sabe de qué, de qué se trata, pero muy interesante, excelente. Bueno, eh, rápidamente para cambiar un poquito de, 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 de rubro, y, y bueno, esto es bastante interesante: es la entrevista, un segmento, es un segmento de la entrevista que el jefe Maussan le hizo a, a Chris Melon, uno de los personajes claves, obviamente, en la desclasificación OVNI en eh, la revelación del secreto y quiero, si, si ponemos atención, porque él, aquí lo va a expresar claramente, él fue el que de alguna manera eh, ayudó para la filtración de, eh, de estos estas, estos videos de objetos voladores identificados, de los famosos UAPs o los OVNIs finalmente, ¿no? Eh, Chris Mellon es el personaje importante que está detrás de estas filtraciones y de esta manera él impulsó que comenzara la desclasificación. Él estuvo dentro de la inteligencia militar de los Estados Unidos y lo que vamos a escuchar se va a contraponer total y completamente contra el informe de Aaro que dice que no hay evidencias de tecnología extraterrestre en nuestro planeta. Ya lo hemos dicho muchas veces, es completamente absurdo y queda muy claro que tratan de, por lo menos en Estados Unidos y quizás en algunos lugares del planeta, hacerle creer a la gente que no es cierto, que no somos visitados, pero eso es completamente distinto. Bueno, vamos a escuchar a Chris Mellon y creo que ahí Tlascalteco se va a vivar, va a vivar la, la, la charla. Vamos a ver esto. El 27 de abril del 2020, el Pentágono desclasificó tres grabaciones de sus jets de combate siguiendo a objetos voladores no identificados sobre la costa de California en los Estados Unidos, eventos que se mantenían en secreto. Ahora podemos pensar que quizás solo es la punta del iceberg, una pequeña muestra de las diversas incursiones que posiblemente se han presentado en esta zona del Pacífico Norte, en donde la presencia de OSNIS Objetos submarinos no identificados es cada vez más frecuente. Tres evidencias desclasificadas oficiales que muestran una tecnología avanzada de origen no humano. Me enteré que había pilotos con encuentros con estos objetos en áreas de entrenamiento de la costa este y otros lugares. También me enteré que nadie estaba haciendo nada al respecto. Por lo que hice todo lo que pude para entregar esto al secretario de defensa y conocí a dos personas con contactos directos hacia él. Cuando esto falló, me di cuenta que la única forma para poner esto en acción era ir al New York Times y al Congreso. Y trabajé con Luis Elizondo. Alguien obtuvo estos videos y nos vimos en un estacionamiento. Me dio una bolsa con una etiqueta que decía que esto era prueba de lanzamiento público. Luego ejecutamos un plan para hacer llegar esto a la prensa. Y también he trabajado en Capitol Hill por muchos años, por lo que fui también con mis ex colegas en los servicios armados y comités de inteligencia y les entregué también la información. Estos videos estaban ya abiertos, estaban listos para ser dados a conocer o eran clasificados. Lo que pasó fue que estaban en un sistema de computadoras que tenían archivos clasificados y desclasificados. Por lo tanto, no estaban clasificados en ese momento, pero debían ser aún revisados antes de ser dados a conocer y pasaron por este proceso. Desafortunadamente hoy el Pentágono dice que no van a liberar los mismos tipos de videos y que por lo tanto son clasificados. Así que nos las arreglamos para que de alguna manera sacar estos videos. Primer grabación oficial. El 14 de noviembre del 2004. USS Nemitz sobre las costas de San Diego, California. Nombre clave: Clear One. Tic-tac. <laughs> Avistamiento visual. Radar que se presentó alrededor de las 12.30 del 14 de noviembre de 2004. Segunda grabación oficial, junio 16 del 2015. Nombre clave, Gimbal. Obtenida con uno de los sistemas de rastreo más sofisticados por una aeronave militar del tipo Super Hornet FA-18 de la Armada de los Estados Unidos, por medio de la cámara FLIR con láser de seguimiento, logra localizar y designar un objeto a una distancia de más de 64 kilómetros. La fecha exacta y la ubicación de esta grabación y otras informaciones están restringidas por el momento. En entrevista exclusiva para el periodista Jaime Maussan, el investigador habló de las sorprendentes propiedades que encontró en esta grabación oficial derivadas de un profundo análisis. Pues lo que podría decirte es que lo más emocionante viene en el video de Gimbal. En ese video existen datos que muestran que este es un objeto fenomenal, sea lo que sea este objeto. Hace movimientos de tal forma que resultan inusuales, y lo primero que salta a la vista es que está extremadamente caliente, satura la cámara. Hay una mancha negra, pero alrededor de esa mancha caliente hay una región muy fría. Los escépticos aseguran que es un artefacto o efecto de la cámara. Pues yo comparé esto con artefactos o efectos de la cámara y no se parecen en nada. Son muy diferentes. Esta es una región extremadamente fría que está junto a una región extremadamente caliente y luego también tienes la temperatura ambiente alrededor. ¿Cómo se mantiene esto en su lugar? Hay un tipo de fuerza que mantiene a esa región fría, como una burbuja, algún tipo de campo de fuerza que no entendemos hoy. Para mí eso es emocionante. Nos dice que esto es un tipo de fenómeno que nos rebasa a lo que solemos comprender en nuestro planeta hoy por hoy. La otra parte es que es extremadamente caliente. Es tan caliente que cuando alcanzas cierta distancia, digamos 10 kilómetros, que es capaz de derretir aluminio. Y si estás a 50 o 60 kilómetros, es tan caliente que puede derretir acero. Esto es muy caliente. No tenemos vehículos que puedan hacer eso en ningún lugar de la Tierra hoy. Los hallazgos del científico Travis Taylor desafían las explicaciones convencionales, ya que, como él mismo explicó, los fenómenos derivados de la forma de desplazamiento de este objeto no corresponden a las de otros dispositivos voladores conocidos como podrían ser aviones, helicópteros o drones avanzados. Esto es algo más, y sin duda se trata de tecnología no humana. Tercer grabación, 9 de marzo del 2015. Nombre clave, Go Fast. <laughs> Este video también fue logrado por medio de una cámara flir de un avión militar del tipo Super Hornet FA-18. En la grabación se observa en el sistema infrarrojo a un objeto desplazándose a una gran velocidad sobre la zona del océano. La aeronave se encontraba a 7 kilómetros de altura y viajaba a una velocidad de 259 nudos, es decir, 479 kilómetros por hora en un vuelo nivelado. El sensor está dirigido a 22 grados por debajo del horizonte y 36 grados a la izquierda de la aeronave. Se observa claramente que el objeto se desplaza sobre el océano sin determinar la altitud de este exactamente. La ubicación, así como más datos, han sido restringidos. Estos encuentros se han presentado en la zona que comprende las costas de San Diego, Santa Catalina y la frontera de México y Estados Unidos, Tijuana, Rosarito y Primo Tapia, donde enormes objetos se han estado presentando en los últimos años de manera clara y contundente ante la población. Tres evidencias filtradas y reconocidas por el Pentágono como videos genuinos captados por sus pilotos. A Aro no dio la importancia que se merecen estas evidencias, lo cual implica un ocultamiento deliberado de este tipo de grabaciones oficiales, donde los propios pilotos quienes confirmaron que esta tecnología cuenta con capacidades más allá de la conocida por los seres humanos. Pues ahí tenemos esas eh, imágenes, ahí ya ustedes tienen... Pues la mayor información, obviamente, y, y pues queda muy claro, no. Este, evidentemente eh, el proceso de desclasificación, el, la llamada eh, eh, este, eh, nueva era de la desclasificación, pues este, se está retrasando y lo van a tratar de hacer a toda costa, pero llama la atención cómo quienes, eh, por ejemplo, Travis Taylor, él estuvo dentro de un panel de, 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 de personas o científicos, vamos a decirles así, científicos, que tuvieron eh, en sus manos 145 evidencias, obviamente todas ellas obtenidas en aeronaves de tipo militar, seguramente la gran mayoría y quizás algunas no, eh, quizás fueron obtenidas también por personal en tierra o en barcos, <coughs> en ese sentido. 145, de las cuales una fue descartada porque se pues, encontraron que podía ser algo que tenía una identificación, pero 144, según las palabras de Travis Taylor, que él las vio, y las analizó, no tienen una explicación. A mí se me hace un número muy, muy reducido, real, de, de cosas que han venido ocurriendo durante años, porque, por ejemplo, nos contraponemos, eh, se contrapone, contra lo que Luis Elizondo dice eh, este, ocurrió durante siete años. Él estuvo en un proyecto durante siete años. ¿Cuántas evidencias de la Marina de los Estados Unidos tuvo en sus manos para ser analizadas? ¿Cuántas? ¿200? ¿Siete años? ¿Cuántas evidencias? ¿Cuánto nos ha dicho? ¿Cuánto nos ha explicado? Evidentemente nada. Pero bueno, Travis Taylor hizo lo propio, este, habló de, de por lo menos esto que sí analizó y, y, y lejos de, de descartarlo, eh, pues nos dio elementos verdaderamente importantes para pensar que se trata de algo muy muy avanzado de verdad muy muy avanzado y no queda de otra no este eh, ojalá que sigan ustedes conectados Sky Watchers y que siempre den seguimiento a lo que vamos presentando porque creo yo que es una ventana muy importante hacia la verdad obviamente bueno más más vámonos con más de esto que que también es información privilegiada, la verdad, y que habla de estos encuentros en el océano, en el Pacífico Norte, tanto del lado del Pacífico como del Atlántico. Pero definitivamente es algo que se contrapone en todo sentido con lo que Aro está tratando de hacer. Y agárrense, agárrense, es el empiezo, es el comienzo. Y ahorita voy a hablar de algo muy importante que son las leyes en México. Ahora le mostraremos dos eventos filtrados a la opinión pública de encuentros con tecnología no humana por parte de buques de guerra de los Estados Unidos. Durante el desarrollo de la audiencia pública del martes 17 de mayo del 2022 ocurrió un evento muy singular, los funcionarios de inteligencia del pentágono Ronald Moultrie y Scott Bray abordaron y expusieron la célebre video grabación oficial de un misterioso objeto triangular parpadeante obtenida por personal de la Marina desde la cubierta del destructor USS Russell durante el transcurso del mes de julio del año 2019. Esta cuarta grabación fue obtenida gracias al investigador y documentalista Jeremy Corbell, quien la publicó en redes sociales el día 8 de abril del 2021. Y días más tarde, el 14 de abril, el Pentágono confirmó su autenticidad. En el video se observan las maniobras de un misterioso objeto volador no identificado que fue obtenido por personal a bordo del destructor USS Russell en el transcurso del mes de julio del año 2019. Dicha grabación fue obtenida utilizando visión nocturna y en la misma se observa claramente cómo un objeto de gran tamaño de forma triangular sobrevoló a una altura aproximada de entre 800 y 1000 metros por encima del destructor. En análisis detallados a la toma, se ha podido identificar que este tiene forma de tetraedro, muy similar al descomunal objeto piramidal que fue reportado la noche del 18 de diciembre del 2018 sobre el propio pentágono norteamericano. Observe en este comparativo cómo ambos objetos exponen las mismas características. Este cuarto video es muy breve, de tan solo 18 segundos, sin embargo, nos permite apreciar cómo el misterioso intruso expone un parpadeo de luz que brilla de manera muy intensa en toda su estructura. Se ha descartado que se trate de un dron, un helicóptero o algún otro tipo de dispositivo volador conocido. Sin duda, se trata de otra evidencia extraordinaria proveniente de una fuente oficial confirmada. Jeremy Corbell ha mencionado sobre esta cuarta grabación oficial que este fenómeno no corresponde a algún tipo de tecnología militar extranjera, que es muy diferente, ya que el objeto presenta una forma no aerodinámica. Corbell también aseguró que verificó la autenticidad del video después de obtener información de una sesión informativa de inteligencia del Pentágono. Donde los funcionarios confirmaron que las imágenes fueron realizadas por personal de la Marina. En esta bitácora oficial desclasificada del USS Russell, en posesión del medio de comunicación Warzone, y que obtuvieron mediante el Acta de Libertad de Información de los Estados Unidos, es posible apreciar que el fenómeno comenzó a ser observado a las 9 horas con un minuto y finalizó a las 9 con 42 minutos de la noche. Bueno, pues ahí está esa. esa es una investigación de 10 minutos, la verdad es que es muy larga, pero definitivamente nos deja ver eh, dos cosas completamente distintas. Por un lado, eh, quienes han logrado desclasificar, eh, filtrar y que tienen pleno conocimiento, obviamente, de, de, de la realidad que se está viviendo en estos momentos y que indica que somos visitados por inteligencias. Superiores, eh, que tienen tecnología obviamente más avanzada y que también tienen un conocimiento pleno de lo que es la propia humanidad. Eso está clarísimo. Eh, se manejan cosas a veces muy superficiales, ¿no? Y a veces muy, eh, ¿cómo decirlo?, eh, extraordinarias, ¿no? Los contact el contactismo, los mensajes, este, eh, el amor y paz, los seres de luz, pero. En, en, el tema, en el tema de la tecnología avanzada que nos está observando desde hace muchos años, este, hay un velo de misterio muy profundo. Eh, hablamos hace poco y mostramos a, a, al, al fallecido eh, Philip Corso, que al igual, David Grush es realmente eh, muy poco lo que comentó. El coronel Philip Corso, él fue un militar, un coronel que estuvo a cargo de. Eh, proyectos de investigación, análisis y la llamada retroingeniería de los metamateriales, de los pedazos de naves que ellos recuperaron. Él estuvo detrás de este proyecto, él tenía órdenes de dárselos a ciertas agencias aeroespaciales y de, y de ingeniería para que pudieran ent entender cómo funcionaba y poder replicar esa tecnología. Un coronel retirado que habló de, del día después de Roswell precisamente y que hablaba de todo esto. Entonces, son como dos líneas completamente distintas. La que trata de mantener la oscuridad y por el otro lado, la que quiere hacernos abrir los ojos. Créanme, créanme, el fenómeno no solamente real, yo no les tengo que decir nada a ustedes, ustedes lo saben, pero es más complejo, mucho más complejo de lo que podemos imaginar. y tiene connotaciones todavía aún mayores y con una profundidad que ni siquiera, ni siquiera se ha logrado medir. ellos sí lo saben. ellos sí lo han medido. ellos, por eso, es que están nerviosos. por eso es que tratan a toda costa de mantener el sesgo, de que, de que no se salga. y lo están logrando hasta cierta forma. en méxico viene un capítulo bien importante. y estoy tratando... me parece que creo que soy el... soy el más interesado por esta situación de que las leyes que ya están en el Congreso mexicano se aprueben, se firmen y comiencen a ejecutarse estas leyes ya las leeremos pronto eh, ayudan a los profesionales del aire a poder hablar abiertamente en los casos requeridos de los avistamientos con encuentros eh, y, o, bueno los avistamientos de encuentros con tecnología desconocida en pleno aire que no, haya, que, no, que, no, que no se genere ninguna eh, restricción, que no haya eh, persecución, que no haya burla y que esto sea aceptado de manera directa y concreta. Las autoridades en México están dormidas, así se los están dormidas. Estas leyes son campanadas para que despierten y, obvio, con los eh, eh, procesos que existen para poder. Eh, ejecutar esto y hacer uso de esta información, lo tenemos nosotros. Y van a ver, se va a poner bastante bueno. Eh, mi querido Marco, ¿de cómo estás? Muchas gracias. Saludos, anda por acá. Vienen de otras dimensiones donde las naturalezas son muy diferentes a las de nuestro planeta, dice Juan Calvino. ¿Por qué no? Es, es posible, es muy posible esa situación. Bueno, eh, ¿quién más por acá? Claudia Santos Vargas, también muchas gracias. Martín eh, Vázquez de Jalapa, por supuesto. Polo Polo. Mañana le seguimos, ¿no? Hace <laughs> se sueño, dice Polo. Bueno, ya no, nada más porque dice Polo, ¿no? Nah, ya, 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 ya. Vamos a, a arrancar la semana. Solamente nos queda estos días para que se eh, animen aquellos que quieran estar allá en el UFO, UFO Camp de la Rumorosa, 27 y 28 de abril. Ya queda una semana literalmente para que eh, estemos próximos, próximos obviamente a este gran evento. Faltan dos semanas. Pero el, el día 25 ya estaremos haciendo la primera vigilancia Sky Watchers allá en las playas de Rosarito. Se va a poner, se va a poner, bueno, a ver si nos toca buen clima y a ver si podemos ver esas luces fantasmas. A ver qué pasa por ahí. Ya estaremos platicando con todos ustedes en vivo desde el Pacífico Norte. Así es que se va a poner muy interesante. Bueno, pues vámonos. Que tengan un excelente inicio de semana y que estén conectados a Sky Watchers. Recuerden. La plataforma no está dando notificaciones, por favor. Píquenle a la campanita, desactivenla y vuelvan a activar y pónganle todas las notificaciones. Por favor, si, si tienen a bien seguirnos y, y están en espera de alguna eh, conexión o algún material que estamos subiendo. Por favor, desactiven la campana y vuelvan a activar y denle todas, ¿ok? Para que no se pierdan ningún capítulo de Skywatchers. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles, por supuesto, que estén aquí con nosotros. Un besote a mi esposa Lulis, por supuesto. A Puchis que hace durmió, y a mi Helena también, que nos hace tan felices. Besote para las tres. Bueno, gracias a todos y cada uno de ustedes. Se si olvidan, eh, no olviden su comentario para apoyar el gran trabajo de Carlos. Mi querido Kamikaze, tampoco me olvido de ti. Like y puchiseñal, por supuesto. También a Andrés Aulet, que fue el promotor de esta, esta la puchiseñal, dice la puchiseñal para Andrés. Bueno, pues vámonos, eh, gracias a todos y cada uno de ustedes, a Bisimoto, que estuvo ahí cuidándose de los hombres de negro. Y bueno, pues nos vemos mañana, ya saben, a todos aquellos que, que andan despistadones. Todos los días hay programa en punto de las 9 de la noche en Sky Watchers. Todos los días 9 de la noche, hora del centro de México. Ahí ya nada más chequen sus horarios. Este, y aquí nos vemos, aquí nos vemos mañana. Buen inicio de semana y dejen su puchi like. Manita arriba si les gustó la emisión y si no, pues también, como dice Marco, dislike. Pero también el like, nos, nos gusta más, se ve más bonito. Descansen, buen inicio de semana. Gracias.